porque esta es una prueba fehaciente de un crecimiento que ha tenido la empresa textil, en el caso concreto de la doctora Ana Haro, sí, y de algunos compañeros que se encuentran aquí a mi izquierda, que por situaciones del propio local no permitió estar todos aquí, pero aquí están personas que tienen desde una máquina en su casa hasta 60, hasta 40 máquinas. El caso de la doctora Naro pues inició con 2 máquinas, y aquí a nuestras espaldas, que ahorita los vamos a pasar, van a ver cómo ella amplió su vivienda y pues ya dejó de tener sala y ahora tiene ya puro taller de costura. Y por eso quisimos traerlos aquí, a un ejemplo viviente de cómo está la producción del uniforme escolar y cómo ha sido exitoso este programa del gobernador Jorge Herrera Caldera. Nosotros en este 2014 la idea es continuar con esta dinámica de la entrega de uniformes escolares, con la intención de que todas las escuelas del estado, aún la más lejana, podamos tener la oportunidad de que tengan la propia dotación de uniformes escolares. La inversión es de 110 millones de pesos año con año. Para este año pues ya sumaríamos 440 millones de pesos de inversión total desde que inició el gobierno de Jorge Herrera Caldera. Este tipo de uniforme, ustedes lo conocen, es un uniforme tipo deportivo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de que se ajusta, que en lugar de que tuviese comparativamente a un uniforme de vestir, pues tendríamos todavía más conflicto por las tallas, y este pues trae elástico en su propia cintura, trae condiciones para que las propias condición textil del uniforme pueda ajustarse. ¿Por qué se entrega en el mes de junio? Se entrega en el mes de junio y julio porque está valorado inclusive por la Secretaría de Educación de que incentiva al menor a poderse inscribir al siguiente año, y motiva para que no haya ninguna deserción. La idea es que evitemos la discriminación, la diferencia social entre los propios alumnos de las escuelas, y sobre todo una cultura de respeto individual y sobre la intención de la equidad que se tiene. Se vuelve a hacer el mismo uniforme de los mismos colores, no cambia, porque hemos detectado en una encuesta que se hizo de campo, veíamos que el niño menor aprovechaba a veces el uniforme del niño mayor, que ya no está inclusive en la primaria y que egresa a la secundaria, se hereda el mismo uniforme. Y pues a lo mejor si ahorita contamos con un niño de una primaria, ya tiene pues 4 juegos va a tener, y esto le da la oportunidad de poder tener la condición de tener pues bastantes cambios de uniformes. Las variaciones que se tienen son mínimas por lo mismo, para que prevalezca el mismo color. En lo que es jardín de niños o preescolar, tenemos el color guinda marrón. En el caso concreto de la primaria se conserva el uniforme verde, y en el caso de la secundaria el uniforme gris. El proceso productivo de este uniforme, tenemos un centro de corte estatal que se encuentra en el nuevo parque industrial. Ahí llega la tela, ahí se cortan los 400 uniformes, se etiqueta por pieza, cada pieza, y de ahí sale el centro de este centro de distribución, se van a todos los talleres sociales. Les queremos comentar que nosotros ahorita en nuestra distribución en talleres sociales nos encontramos con 140 talleres sociales que van desde una máquina hasta 8 máquinas, 140 talleres sociales. Tenemos pequeños talleres sociales o pequeñas empresas que van desde 8 hasta 50, hasta 50 máquinas. Y tenemos 2 macros que van desde 50 hasta 70 máquinas, 150 máquinas.
Los objetivos, pues ha sido bien exitoso. Y les digo, por eso estamos reunidos aquí en este lugar, porque este es un lugar exitoso, que inició con poca maquinaria y ahora ya es una microempresa. Y la idea es promover el mayor número de talleres sociales. Nosotros iniciamos con mayor porcentaje de asignación en años pasados a los macros, a los talleres macros, porque eran los de la experiencia, porque era su ramo y porque era a lo mejor que se cuidara el proceso de la elaboración del uniforme. Y ahora ya los talleres macros, conforme va pasando cada año, van teniendo menor capacidad de producción. En este año se inscribieron 43 talleres sociales. De ellos, ahorita vamos a hacer una descripción donde están algunos nuevos. Participan de lo que es municipios, participan 18 municipios. En el caso concreto de los municipios que participaron en este 2013, fue Guadalupe Victoria, es Peñón Blanco, es El Salto Pueblo Nuevo, es Mezquital, es San Luis de Cordero, es Santiago Papasquiaro, es Cuencamé, Vicente Guerrero, Gómez Palacio y Durango. Los nuevos municipios que se incorporaron en este año son 8 municipios: es Hidalgo, es Nombre de Dios, es Rodeo, es Indé, es Mapimí, es Lerdo, es San Pedro del Gallo y es Santa Clara. En estos talleres, muchos de ellos están en las casas Río. Y el lunes 19, el gobernador del estado habrá de hacer el arranque en las 3 instituciones educativas, en un preescolar, en una primaria y en una secundaria. Y esa misma semana, que es la semana entrante, también va a estar la oportunidad de que también tenga la activación en Gómez Palacio y en Lerdo. Aquí en Durango, nos dimos a la tarea de hacer estadísticas, de buscar las telas, de capacitar a gente, de invitar a todas las personas que se dedicaran a la industria de la confección aquí en Durango y en todos los alrededores, ¿no? Nos aliamos con las personas de Gómez Palacio, que ellos son maquileros al 100%, para poder llevar a cabo este trabajo. Ahorita es una enorme satisfacción para todos nosotros saber que en Durango se han ido desarrollando nuevos talleres que no nada más es trabajar, sino entrar a una cultura laboral, a una cultura empresarial.